días, ¿cómo están? Pues ya vieron el día de hoy, hoy ya es jueves, ya estamos a jueves. Ya el fin de semana voy a estar subiendo este que comí hoy, se los prometo. Pero bueno, ¿vieron lo que les hice a mis hijos de desayuno el día de hoy? Supongo que sí lo vieron. Y pues, ¿qué creen? Que sobró un poco del smoothie que les preparé. Así es que dije, ¿por qué no? Nos lo tomamos nosotros. Entonces, es esto justamente que voy a estar desayunando. También un smoothie como el de ellos, ya vieron lo que le puse. Le puse plátano, le puse fresas, leche de almendra. Luego me preguntan cuál es y es la de Silk. Si yo no la preparo es esta, la de 30 calorías, la que normalmente le pongo a mis smoothies. Le puse también nueces, le puse semillas de hemp, le pusimos también chía. Y pues así fue. Si ustedes no tienen las semillas de hemp, no las encuentran, porque muchas veces me preguntan, le pueden poner las semillas, las nueces o las almendras, y si acaso una cucharada de crema de cacahuate, no la que tenga azúcar, acuérdense, no la procesada, sino la que no contiene azúcar. Y si la hacen en casa todavía mejor. En YouTube hay muchísimas recetas de cómo preparar crema de cacahuate en casa, o de almendra inclusive. Le pueden poner una cucharada a sus smoothies, le va a dar un sabor súper rico, y eso también va a ser una buena fuente de proteína, ¿sale? Entonces ya voy a desayunar, este va a ser mi desayuno de hoy. Ya me tomé mi jugo, igual al que les hice a mis hijos, también por ahí estuvieron viendo. A mis hijos les mandé manguito, que también de hecho se los enseñé, les mandé mango, les mandé un sándwich de crema de cacahuate con arándano. Esta también es de mis favoritas de M de maní, de las que tengo a la venta en la tiendita de Nutricional. Oigan, si no han ido, vayan. La encuentran, la tiendita, en mi página web anutricional.com. Y van a encontrar que dice hasta arriba la tiendita, y ahí las tengo, son buenísimas. Vean, por favor, aquí las tengo también en mi alacena. Bueno, aquí pueden ver todos los ingredientes que utilizo, ya están hablando, para los smoothies. Esta es la cacahuatina original, esta está deliciosa y es almendrina con coco, esta tiene coco. Esta es la almendrina regular, esta es la avellana cocoa, que es muy parecida, bueno, es del estilo de la Nutella. Aquí tenemos también la de nuez de la India, que también es súper, súper rica. Tengo arándanos, tengo pasitas, tengo almendras, aquí que tenemos. Tengo arándanos con chile, que luego también les llego a mandar a mis hijos, los compré en el súper. Tenemos aquí azaí, que también se los llego a poner a los smoothies. Tenemos chía, atrás tenemos pistaches. Otras pasitas, avena, hemp, todo lo tengo en mason jars, porque la verdad es que he visto que se conservan muy bien así. Tenemos nueces, aquí que tenemos cacao nibs, que es cacao en trocitos, cacao en polvo y unas goji, unas poquitas de goji berries. Entonces, bueno, pues así es como tengo. Aquí tengo mi miel, la miel que compré en Tepoztlán, que es totalmente natural, así directa del panal, y atrás tengo bicarbonato. Entonces, esta es pues mi alacena que tengo, muy fácil para hacer los smoothies, porque bueno, ya abajo y acá ya preparo todo. Esta es la que les mandé, es la crema de cacahuate, bueno, es la cacahuatina con arándanos y chía, no saben la delicia. De hecho, ya hasta nos la acabamos. Y de hecho, este fue su sándwich, les mandé manguito y les puse también unos pistaches. Pero bueno, que pasen lindo día, está haciendo muchísimo calor, espero que hoy baje un poquito y todos ustedes también nos estén asando. Nos vemos al rato, bye. Hola, pues ya estoy aquí, acabo de terminar de hacer mi en vivo, mi live de El Nutrirreto de Mayo, en el que estamos ahorita. Acuérdense de entrar a los retos, los nutrirretos, es como yo los asesoro, porque no doy consultas privadas. Y pueden ver en mi página web toda la información de cuando se van a abrir próximos, anutricional.com es la página. Pero bueno, ahorita salí muerta de hambre y se me estaba olvidando grabar mi colación. Pues esta es mi colación, me voy a comer un pan Ezequiel, es integral, ya saben que es totalmente orgánico. Si ustedes no lo encuentran, solamente busquen un pan que no tenga azúcares añadidos ni químicos, que sea como naturalito. Tiene aguacatito, sal de mar y unas almendras, creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son un poquito más de 10, pero con esto está perfecto. Entonces, esto va a ser mi colación de hoy. Espero que ustedes estén comiendo la suya. Recuerden que es bien importante comer colaciones y no dejar pasar más de 4 horas sin comer, para que nuestro metabolismo esté activo y pues no tengamos bronca. Y les voy a enseñar estar tomando agua. El agua es vital. Si nosotros queremos reducir de peso y medidas, tenemos que estar tomando agua porque esto es fundamental para el metabolismo de las grasas, para quemarlas, para utilizarlas. Si no estamos tomando agua, pues puede ser un poco más difícil. Tomar agua 2 a 3 litros está padrísimo, sobre todo en esta época que está haciendo tanto calor, porque estamos muriéndonos de calor, y es pues importante estarle dando este líquido vital a nuestro cuerpo. Entonces, comamos nuestra colación y pues ya nos estaremos viendo al rato. Bye. Pues ya es la noche, ya voy a cenar y perdón, pero sí, no les había grabado lo que comí hoy. De hecho, estoy cenando lo mismo que comimos. Hoy hubo lasaña y ensalada aquí en mi casa. No tiene queso, la verdad es que no le pusimos, pero solamente está elaborado pues con la pastita y con la carne molida. Se los voy a enseñar. Y pues me serví muchísima ensalada porque es prácticamente todo lo que quedó. Entonces lo que comí lo estoy cenando, se los voy a enseñar. Y ustedes también pueden hacer eso. Acuérdense, ya se los he comentado antes que pues también es una buena opción. Bueno, aquí lo pueden ver, es un cuadrito de lasaña que quedó, porque la verdad es que prácticamente se acabó. Y vean la cantidad de ensaladita. Mi ensalada tiene lechuga, cebolla morada que me fascina, pedacitos de zanahoria, nueces y ya. Le voy a poner un poquito de vinagre balsámico encima y tantito aceite de oliva. Entonces pues es un recalentado que la verdad pues, me gustó mucho, y ya también para que aprovechemos y ya se termine y vamos a cenar. Y bueno, pues ya vamos a terminar con este que comí hoy. Espero que les hayan gustado las diferentes ideas de desayunos, colaciones y comida. Si les gusta este tipo de videos, ya saben, solamente déjenme sus comentarios, sus likes, compartan y no olviden suscribirse aquí donde está mi cara, y si quieren ver más videos los pueden ver de este lado. Les mando un beso, nos vemos muy pronto y